Bienvenidos a este takeover de Drink Fitzer. Soy Checo Villarreal, el mixólogo. Me da mucho gusto recibirlos aquí desde Hattori Hanson Main Entrance. Si no han conocido todavía este nuevo lugar, tienen que venir. Está fabuloso. Como saben, cuánto vamos a apreciar aquí toda la temática que nos va a inspirar hoy para que podamos crear bebidas muy, muy grandes en casa con la magia de Fitzer y un poquito de ingenio. Hoy les voy a presentar dos propuestas para que podamos hacerlas en casa. Una de ellas va a ser justamente con Fitzer frutos rojos y la próxima va a ser con Fitzer cítricos. Ahorita vamos a prepararnos, vamos a inspirarnos y como siempre vamos a conectar. Definitivamente va a formar muy muy buena y de nueva cuenta les doy la bienvenida a todos para que estemos listos en casa. Va a ser muy sencillo lo que vamos a preparar el día de hoy. El primero de ellos justamente va a ser una base de tequila. Así es que el tequila buscando una bebida suficientemente refrescante que funcione para todos los paladares, vamos a buscar lo que tenga que ver con notas cítricas. Por eso aquí tenemos toda la amplitud maravillosa que va desde justamente el limón amarillo hasta el limón verde bien conocido, naranja, toronja, lo que ustedes gusten que sea un jugo. Vamos a buscar la base de un jugo cítrico, que realmente va a ser ese punch maravilloso que va a funcionar muy muy bien justamente con todos los sabores y el aroma que es intoxicantemente maravilloso de Fitzer frutos rojos. Vamos a necesitar un pequeño shaker para que le podamos dar un poquito más de temperatura, porque no es lo más importante. Y por supuesto vamos a volver a referirnos a la cuestión tan importante de los cítricos. Aquí tengo justamente naranja, un limón amarillo y un poco de cáscara de limón también personalizada. Eso va a ser muy muy práctico porque de nueva cuenta lo que buscamos en la mixología es siempre crear lo que tenga que ver con toda esa amplitud de sabores y de texturas. No nada más es una cuestión de enfocarnos respecto a cómo estamos administrando nuestros sabores en el vaso, sino los colores que le agregamos y realmente hasta ver cómo podemos jugar un poquito con la densidad para que podamos crear un efecto de colores, vamos a jugar un poquito para crear capas. Aquí es maravilloso lo que podemos llegar a hacer, ¿no? O sea, hay una amplitud muy padre, muy grande, porque el punto es explorar, es experimentar, por supuesto, compartir. Siempre con moderación, generalmente con mucha responsabilidad, pero a fin de cuentas buscar cómo vamos a darle un sabor diferente o un color diferente a nuestra bebida que vaya a refrescar. Es lo más primordial, ¿okay? Entonces hoy vamos a compartir esas ideas para que podamos realmente ponernos un poco más creativos y entonces ahí sí, explorar el paladar de cada quien para ver cómo vamos a darle un enfoque interesante. Y de hecho, hablando de que estamos aquí en Hattori Hanson, vamos justamente a integrar el sabor maravilloso de yuzu el día de hoy. Esta mandarinita japonesa maravillosa que es muy muy dulce, pero a la vez también le aporta mucha acidez a nuestras bebidas. Va a ser un elemento fantástico que vamos justamente a inspirar el día de hoy y a integrar para que podamos hacer un maridaje perfecto con, imagínense, ¿no? Aquí como estamos hablando de este teppanyaki con un buen teppan que realmente nos vaya a dar la grasita maravillosa que funciona muy bien con nuestra bebida con la base de tequila y Fitzer frutos rojos. Y también puede funcionar de igual forma junto con algo tan maravilloso como podría ser maki o por supuesto el robata, que es lo que tenemos aquí presente. Entonces vamos a pensar en todos los sabores, vamos a pensar en cómo vamos a casarlos y por supuesto cómo vamos a potencializar ese Fitzer, ¿no? Porque lo más importante es que realmente recordemos las notas de Fitzer. La nota de Fitzer es algo maravilloso porque es muy ligero, porque tiene definitivamente una afinidad en su paladar que no nos va a saturar. No vas a sentirte, como os decía, muy burdamente embalsado, al contrario, vamos a sentir realmente un producto que es muy noble, que tiene las notas correctas, que nos va a dar realmente el push y nos va a dar pues una muy muy buena opción, una alternativa muchísimo más refrescante y que nos va a permitir que sigamos carburando para que aguantemos nuestros días. Y ahorita que ya estamos en pleno verano y que también estamos a nada de que salga la canícula, hay que tener mucha mucha sensatez en cómo estamos buscando hidratar nuestro cuerpo y por supuesto crear momentos muy interesantes con la versatilidad de un producto como por supuesto nuestro pizza puede aportar. ¿Listos entonces? Díganme que sí. Bien, vamos entonces a comenzar con nuestra primera bebida para que nos inspiremos. Recuerden, aquí lo importante es tener una base que sea muy blanca, algo muy claro. Queremos algo que no tenga realmente un aporte extraordinario de azúcares o algo que tenga mucho ahumado. Yo sé que hay muchísimas versiones muy interesantes de tequila y justamente de otros espirituosos de la familia del agave, pero lo que queremos hoy es una base muy neutra, muy muy neutra. Alternativas, muy importante. Si alguien no tiene las ganas de probar tequila hoy, podemos justamente irnos por el lado de un vodka, por ejemplo. Un vodka es una base muy neutra, muy limpia, justamente esa destilación de grano con tres o cuatro procesos que es lo más habitual, nos va a dar algo muy muy similar a lo que vamos a poder experimentar justamente con un tequila. En este caso tenemos justamente reserva la familia Platino, que pues sí, es un poco dulce en sus notas del robusto, pero tampoco no vas a probar demasiado lo que se siente. Va a ser importante que tengamos algo limpio, cristalino, puro y definitivamente
buen tequila que vaya a poder hacer un buen juego con los demás notas de cítricos que vamos a experimentar en nuestro vaso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo, recuerden, nada más hay que tener en casa nuestros pequeños vasitos medidores. En este caso, los voy a presumir. Gracias a nuestros amigos de Prompty, que también tienen excelente equipo de barra y son, pues, excelentes proveedores también de Hattori Hanzo. Tenemos justamente aquí unas medidas que se ven extraordinariamente maravillosas. Esos cilindros justamente tienen todas las medidas correctas para que podamos integrar correctamente las medidas que vamos a necesitar, tanto de nuestro alcohol como, por supuesto, de nuestros jugos. Entonces, vamos a tomar nuestras medidas de tempo. En este caso tenemos una de 37 mililitros, que justamente es el equivalente muy aproximado a medio caballito, ¿okay? Cuando tienen un caballito en casa, recuerden que la medida de esos 60 mililitros, o sea, hace 2 onzas, y lo que tenemos es un poquito más de una onza, que va a ser una medida que vamos a manejar, así como también la siguiente, que es principalmente 50 mililitros, que es una medida estándar finalmente para cualquier integración de destilados en un cóctel. Adicional a eso, tenemos otra más muy pequeña, que es una de 25, entonces tenemos esta que realmente es menos de una onza, pero que nos va a ayudar a poner acentos, ¿ok? Entonces pensemos simplemente en un caballito poco menos de la mitad, como esta, es un acento, un poquito más de la mitad va a ser lo que vamos a agregar de nuestros sabores complementarios. Y esta, que es prácticamente una onza y media, 50 mililitros, va a ser lo que vamos a usar para agregar nuestro alcohol básico de estos. Entonces, vamos a irnos justamente por la parte de nuestro shaker. Muy importante. Hay tantas y tantas versiones de los shakers hoy en día, que realmente lo que vamos a buscar es uno que tenga la forma, la versatilidad y efectivamente, pues, ¿por qué no hablar de, ¿no?, del diseño y el color que más les guste? Hay tantos y tantos y tantos shakers en el mercado, realmente igual, muchas veces que es muy difícil encontrar el correcto, pero la realidad es que cuando tenemos un shaker realmente tan sensible como este, por ejemplo, es un Ikachi japonés, es una forma muy fácil, cabe muy bien en la mano, es fácil de quitar y definitivamente lo que queremos hacer es tener una buena integración de hielo y, por supuesto, los sabores que queremos integrar a nuestro cóctel para que podamos crear algo especial, algo que realmente tenga esa alma que buscamos, para que brillen muy bien los sabores y, por supuesto, que vamos a integrar sobre esa mezcla y el pitcher frutos rojos para que ya cierre completamente el sabor y que se vea espectacular. Vamos entonces nosotros ahora a comenzar a construir adentro del shaker, porque, por supuesto, lo que queremos tener. Primero que hacemos un shaker, vamos a asegurarnos de tener la cantidad de hielo correcta. Así es que, primero que nada, tengo por acá mi vasito con hielo. ¡Tarán! Vamos a adicionar una cantidad generosa de hielo para que tengamos, pues, básicamente una adecuación de un poquito más de la mitad de nuestro shaker. Sobre eso vamos a construir, ahora sí, primero, el destilado. ¿Por qué? El alcohol es bien importante porque tenemos que tener nosotros una integración de sabor que vaya a asegurarse de que el alcohol siempre se quede en la parte de abajo y que, conforme vayamos construyendo, se vayan integrando todos los demás sabores. Es muy preocupante cuando agregamos el alcohol al final porque muchas veces tiende a flotar en la parte de arriba y, cuando alguien que esté integrado o revuelto, no llega a integrarse por completo. Y ahí tenemos una oportunidad muy buena de poder realmente tener una adecuación correcta para que todos los tragos tengan realmente el alma de ese espirituoso. Por ende, vamos a tomar nuestra primera medida. Recuerden que son 50 mililitros. Calcúlenle a 11.5 o un poquito menos de un caballito tradicional en casa. Y eso es lo que vamos a integrar primero que nada, agregando esta medida, ¡pum!, a nuestro shaker. Sobre el hielo, fabuloso, estamos agregando entonces primero nuestro tequila. Recuerden la alternativa en casa, vodka. Segundo, vamos ahora a pensar en términos de todos los cítricos que queremos agregar. Y hablando de eso, recuerden que es lo que dijimos, los sabores complementarios son una medida intermedia. Por ende, aquí tenemos justamente 35 mililitros, un poquito más de una onza, un poquito más de medio caballito. Y aquí vamos a definir el perfil. Ahora, hay muchas formas de poder hacer esto, ¿no? Pensando sobre todo en las notas que queremos realmente lograr que nuestra vida cumpla. Por eso podemos pensar en algo que sea un poco más dulce, como por ejemplo sería precisamente de los amigos de Dream Carte, orgullosamente ellos. Esta cuestión de un cold press que tuviese que ver con las notas de una naranja, o en una medida un poco más por ese lado, pero definitivamente más refrescante, sin embargo un poco más astringente, tenemos la toronja. También podemos irnos justamente por el lado de un limón verde tradicional, o, ¿por qué no?, algo que yo también recomiendo mucho, es buscar la cuestión de un limón italiano, eureka, amarillo, como le quieran llamar, que básicamente es lima, que nos va a dar un sabor un poco más dulce. Realmente un perfil de sabor muy interesante que pueda funcionar aquí es para jugar precisamente con las notas de frutos rojos de pitcher. Es muy recomendable comenzar primero que nada con una cuestión que vaya por el lado de un limón un poco más dulce para que vaya complementando y rebalanceando el paladar, sobre todo a los costados de la lengua. Entonces, que vamos a agarrar dos de estos. El primero de ellos que voy a hacer y que recomiendo
va a ser justamente un poco de jugo de limón amarillo. Y segundo, vamos a irnos por el perfil de algo que funcione muy adecuadamente y que en este caso va a ser también ligeramente dulce, la toronja. Vamos entonces a integrar estos dos en medidas iguales, recordando que tenemos nuestra medida intermedia y simplemente quitamos un poquito como siempre, ¿verdad? Los jugos entre más naturales sean, más asientan, ojo. Es bien importante que hagamos un pequeño shake para que no vayamos a errar en ese lado. Vamos a agregar entonces primero que nada nuestro limón amarillo. Facilito, sobre nuestro tequila. Y adicional a eso vamos a complementar ahora con el jugo de toronja. Realmente es muy muy bonito y muy divertido hacer en casa porque la realidad es que tenemos tantas opciones de frutas y de jugos que nos pueden encantar. Y pues créeme que tomen esto como guía, siempre como una guía. Aquí no estamos viendo por el perfil de cocinas mucho más hídricas, pero la realidad es que hay una infinidad de posibilidades. Pueden inclusive hasta agregar algo que pueda complementar muy bien a el feature de frutos rojos, que puede ser por ejemplo betabel. Un jugo de betabel es un jugo muy bueno, muy noble con azúcares naturales, van a complementar muy bien esa creación. Es una muy buena idea. En este caso ya integramos también justo nuestro jugo de toronja sobre el jugo de limón amarillo. Entonces ahorita en nuestro vaso tenemos hielo, tenemos una onza y media de nuestro tequila blanco o platino, o cristalino en este caso, y después de eso un poquito más de una onza, tanto del jugo de limón amarillo como una onza adicional de jugo de toronja. Ok, hasta ahí vamos bien. Ya tenemos esa integración. ¿Qué falta agregar? Un acento. Así es que vamos ahora a irnos con una medida un poco más pequeña, y en este caso tenemos esta medida de 25 mililitros, poquito menos de medio caballito, y justamente vamos a agregar ese dash justamente de yuzu. Esta mandarinita japonesa está muy ad hoc justamente a la cocina de Hattori Hanzo, y por eso la agregamos el día de hoy, ¿verdad? Nos encanta el sushi, nos encanta el oriental. Vamos entonces a adicionar eso en una medida muy muy pequeña, ojo, ¿eh? Cuando tenemos una especie de concentración de un jugo así que es potente, vamos a tener realmente la adecuación, y se me hace que hasta voy a quedar más con esto, no hay que hacer eso mucho. Vamos simplemente a jugar con las gotitas, vamos a crear una iteración de gotitas para que sean esos acentos, ¿sí? Y vamos a sobresaturar demasiado esto, y solamente vamos a contar a 10 para que salgan unas 10 gotitas más o menos. Y eso lo vamos a hacer que brille de una forma espectacular, porque le va a dar definitivamente un toque un poquito más ácido, que es muy maravilloso. Y para todos los fans en casa, justamente las opciones que sean más por el lado como de sal o limón, esto va a ser perfecto la adición, ¿eh? Entonces, por favor, todos los que estamos cocinando en casa y que estamos descubriendo los sabores de notas orientales que nos encantan en la cocina, yuzu, very important, practíquenlo. Vamos entonces a tomar ahora sí todos los elementos que ya están aquí. Yay, ¿listos? Vamos ahora simplemente a cerrar nuestro shaker, vamos a presionarnos para que no vaya a explotar nada aquí, y vamos simplemente a recuerden, ojo, bien importante, cuando vayamos a agitar un shaker, el shaker siempre debe estar viendo hacia la persona que está agitando, nunca debe estar apuntando hacia la persona que está siendo nuestro invitado, porque si no, créanme, puede haber muchos accidentes. Así es que está apuntando para acá, el único que puede acabar siendo víctima soy yo, pero simplemente vamos a agitar, y es lo bonito de poder agitar, cuando tenemos nosotros la mano sobre él, la tapita, vamos sintiendo el peso del líquido que va agarrando y dando vueltas, y aparte vamos entendiendo claramente cómo está adecuando la temperatura en la parte exterior, y eso es bien importante, ¿eh? Aprendan a leer realmente la temperatura de su shaker en base a el muro que tenemos aquí, en base al muro cómo se va enfriando, cómo vamos entendiendo esa parte, es muy valioso porque vamos ya como que conectando con el shaker y entendiendo cuál es realmente la temperatura correcta para que sepamos cuál es el punto feliz. Créanme, se puede poner demasiado frío también, ¿eh? Pero cuando sentamos que está ahí, ¡pum! Eso es cool. Ya sabemos que ahí va a estar nuestra temperatura adecuada. Ya tenemos justamente la temperatura correcta para nuestro drink. Y vamos a integrar, por ejemplo, todos los sabores gracias a eso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tratar de destaparlo. No siempre es fácil, créanme. Insisto, es un like. Con guantes es un poco difícil. Pero vamos nosotros a dejarlo. Vamos, 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 shaker, tú puedes. No me hagas quedar mal con todo el mundo. Vamos simplemente a destaparlo. Yes, success. Vamos entonces ahora a, primero que nada, aspirar el aroma. ¡Qué mágico! Aquí tenemos justamente la parte tan bonita del agave. Le estamos agregando también estas partes tan enamoradas y antes de los cítricos. Y de acuerdo, repito esa parte. Cualquier jugo de fruta que les encante, háganlo, háganlo. Es hora de experimentar, muy importante. Básicamente, y si lo quieren ver de una forma muy, muy, muy sencilla, una sola parte de alcohol se convirtió en
una mitad de aparte justamente de una un sabor de jugo y pues otra mitad de sabor de jugo, ¿no? Entonces, una parte, dos partes básicamente, con un pequeñísimo acento. Este pequeñísimo acento también puede ser algo que es muy fácil de hacer en casa, porque también yo sé que no todos tenemos de repente cítricos orientales sentados en la despensa, pero si tienen en casa, por ejemplo, algo que pueda ser como una especie de chamoy o alguna salsa que les encanta, dejar esto, es una excelente opción para hacerlo. Ahora sí, ya quedó todo muy editado. Me encanta la rama, me encanta. Vamos ahora simplemente a agregarlo a nuestro vasito. Y en este caso, siendo esto uno de esos tragos maravillosos que queremos realmente que se luzca muchísimo adentro de algo que va a ser muy refrescante y que precisamente vamos a aprovechar el hecho de que afortunadamente Pitcher es una bebida muy alta. Vamos nosotros a realmente integrarlo correctamente en un vasito grande. Queremos un vaso generoso, queremos un vaso donde podamos realmente disfrutar de los elementos. Así es que un vaso alto, un highball, bien hecho. Vamos ahora a tomar nuestra mezcla y la adicionamos. Es la magia de un shaker, ¿no? Tenemos una integración perfecta. Vean el color natural, qué hermoso se luce. Es muy, muy importante. Si quisiera usted un poquito de hielo, no hay que desaprovecharlo. En los tiempos no hay que desaprovechar nada. Vamos a abrir nuestro shaker. Vamos a ver. ¿Funciona esto? ¿Se puede o no se puede? ¿Qué opinan? Bien, agarramos la puerta. Vamos ahora simplemente a adicionarle y los pocos hielitos que tenemos todavía, que son muy valiosos, ya hicieron su trabajo, gracias. Y vamos a adicionar entonces el top de nuestra estrella el día de hoy. Ya tenemos aquí esta base tan bonita, pero lo que queremos es que brille, obviamente gracias a nuestro pecho de frutos rojos. Por ende, destapamos, sonido a la felicidad. Y vamos a agregar este top fabuloso. Ya en base a su vaso, se van a dar cuenta visualmente hasta dónde van a querer llegar para que se luzca. Y afortunadamente tenemos justamente esa burbuja tan hermosa que nos proporciona Pitcher, que es lo que va a causar que también, conforme vayamos integrando al vaso y esa perfección, va a causar que justamente se vaya revolviendo todo solito. Entonces tenemos a una bebida que va a ser muy, muy pareja, muy hermosa. Y dense cuenta, como tenemos jugo natural, también tenemos un poco de pulpa. Y eso va a causar que automáticamente la espuma suba todo ese depósito sedimento de las frutas y automáticamente se va a crear una especie como de nubecita y va a tener justamente todos los diferentes miligatitos de toronja y de limón en la superficie. Se va a ver muy bonita para que nos lo sirvamos. Justamente vamos a impresionar a todos nuestros invitados. Y vamos ahora sí a la última parte que es bien importante, que es la decoración. Queremos crear aquí algo que realmente vaya a lucirse mucho y que nos refuerce mucho la presencia de los cítricos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Muy fácil, tenemos dos ideas, ¿ok? La primera de ellas es tomar frutos cristalizados. Oh, está muy pequeño esto, pero espero que lo puedan apreciar en casa. Frutos cristalizados. ¿Qué son los frutos cristalizados? Los frutos cristalizados es cuando tomamos realmente cualquier fruto, sobre todo sus cáscaras, y le podemos agregar una capa muy generosa de azúcar, dejamos que se deshidrate, y ese azúcar se deshidrata y se adhiere a las cáscaras para que pueda realmente potencializar mucho todos los aceites y los sabores que conlleva. En este caso tenemos limón cristalizado. Simplemente es una cáscara de limón amarillo, muy peladita, muy fina, pero con azúcares va a potencializar mucho esos aceites tan bonitos que tienen, que le dan mucho sabor y le dan mucho aroma a la bebida. Y aparte se lucen mucho en la bebida, se ven súper bonitos, flotan, y vamos a aprovecharlos entonces simplemente con el apoyo de unas pinchitas para agregar unos cuantos trocitos justamente de esta cáscara de limón cristalizada en la superficie. Créanme que se ve muy bonito, se ve bastante sofisticado y es muy sencillo hacer en casa. Si no me creen, es un ejercicio que pueden llegar a hacer inclusive si tienen un pequeño hornito de convección, muy sencillo, un toaster oven sin complicarse la vida. Pueden ustedes justamente cortar sus cáscaras de cítricos, puede ser limones, puede ser naranjas, los toronjas, los que gusten. Van a recubrirlos muy generosamente en azúcar tradicional y le van a agregar simplemente una charolita a su toaster oven, le agregan eso, lo dejan deshidratando por unas 4 o 5 horas a la temperatura más baja y van a acabar con eso, van a acabar con un producto muy bonito que funciona perfectamente bien. Así es que es un ejercicio divertido para hacer en casa y estamos poniendo los objetivos. Si gustan hacer eso y si no, son como yo y buscan ser prácticos, vayan a Amazon. Pueden pedirlo simplemente que cualquier proveedor, inclusive hay muchos proveedores locales que están teniendo ahorita mercaditos maravillosos que tienen productos naturales y a granel, que están ofreciendo productos fantásticos que son deshidratados, utilizados y cristalizados. Aprovechemos para apoyar local, bien importante siempre. Vamos entonces nosotros ahora a decir, agregamos eso,
se luce muy bien la bebida, por supuesto, pero eso no es todo. Vamos a pensar en términos de lo que acá. Hablamos de tantos cítricos que queremos que la bebida, en el momento que alguien la vea, diga, evidentemente, esto va a ser una bomba cítrica. Pues sí, la bomba cítrica se refiere a esa presencia tan bonita que tenemos justamente a los sabores, que precisamente son parte importante de la cultura oriental y definitivamente de la cultura de pizza. Así es que vamos nosotros a reforzarlo visualmente. ¿Qué podemos hacer? Una cosa es, como les comentaba, la cuestión de lo cristalizado, otra cosa es hablar precisamente del fruto en sí. Entonces aquí, pues sí, tengo tanto un limón amarillo como una naranja. La naranja tiene un poquito más de contraste, vamos con la naranja. ¿Qué podemos hacer? Vamos a colocarlos en la cáscara. Cuando tenemos realmente una adecuación tan bonita de un fruto y queremos explotarlo con mucho en términos de su cáscara, lo que podemos hacer es un ejercicio muy sencillo que les va a encantar y van a empezar a hacerlo todo en casa, van a ver. Simplemente vamos a necesitar, esto, un cuchillo de canal. Estos cuchillos de canal existen diferentes formas. Existen unos que son precisamente solos, que tienen una cuchilla un poco más curva. Se da en cuenta que hay un agujerito muy pequeño ahí, un diminuto. Y acá tenemos el otro que es más popular, que tiene cinco pequeños agujeritos. Y todos son muy, muy, muy filosos. Ojo, cuidado en casa. Pero lo que vamos a hacer es, vamos a tomar simplemente esto para poder pelar nuestra cáscara. Muy, 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 muy pequeñas y finas cerdas que van a caer sobre nuestro vaso. Y al momento de hacer eso, tenemos también la particularidad de que podemos realmente explotar los aceites que están en la misma cáscara. Entonces, vamos a cortar, va a caer justamente la cáscara y va a soltar los aceites para que se perfume, se luzca mucho, se va a ver increíble. Es como hacer, viene el nuevo de México, es como hacer churritos de fruta. Entonces, vamos a tomar este pequeño cuchillito y simplemente aprovechando la superficie, vamos a rayar la cáscara sobre nuestro vaso. Es muy sencillo, créeme que no requiere nada de práctica. Lo único que requiere práctica es saber cuándo detenerse, porque a mí me encanta, tiene buen rato al día. Vamos a darle vueltas y uy, parece hasta zanahoria, ¿no? Pero realmente se ve súper, súper interesante. Es una adecuación muy bonita de color y definitivamente van a crear un contraste espectacular en casa. Y esto, afortunadamente, es lo que pueden hacer con sus pechos solas. O si quieren crear, pues aquí la función de diferentes sabores, como lo hicimos el día de hoy, of course, muy bienvenido. Creo que vamos a tratar de que se luzca un poquito el color, pero sí, híjole, se ve increíble el contraste, espero que se pueda pasar un poquito en casa. Pero se está viendo realmente esa rayadura en color naranja, que se ve increíble, y queremos realmente que se luzca muchísimo. Vamos a acercarnos un poquito más. ¡Tarán! ¿Se luce? ¿Se ve? ¿Ven? Qué padre, ¿no? O sea, y no es nada más que la mera cáscara de naranja, que ahora, honestamente, no vamos a hacer nada con ella, hay que aprovecharla. Es un momento tan bonito para poder realmente tener la maximización y la potencialización de todos los elementos. Esto es un ejemplo muy bueno de lo que podemos hacer. Usa tus cáscaras en casa, o sea, no importa que sea naranja, limón, toronja, hay que aprovecharlas mucho porque realmente es un elemento súper colorido, muy bonito, muy aromático. Y realmente sí, aunque no crean, le va a dar un sabor diferente. Entonces, hagámoslo. Pero bueno, esta es nuestra primera bebida fabulosa. Vamos de tiempo, bien todavía, ok. Vamos a simplemente dejar esta pequeña bebida a un lado para que nos enfoquemos en nuestro siguiente ejercicio. ¿Qué les parece? Cuéntenme cómo van en casa. Esperemos que esté bien. Aquí tenemos a nuestra querida Elisa detrás de cámaras, la directora, muchas gracias. Vamos ahorita a seguir creando nuestra segunda bebida, que de hecho va a ser para mis amantes del whisky. Algo muy diferente y muy interesante. Yo voy a dejar los elementos aquí a la vista para que también no dejen de tomar nota de ellos. Vamos a hacer un poquito de espacio. Vamos a nuestro primer drink aquí, a un lado, para que lo sigan viendo. Si tienen cualquier duda, aprovechen. Aquí estamos para resolverlas justamente en casa. Y me encanta que estemos todavía todos bien resguardados, que estemos siendo muy responsables, que estemos aprovechando el momento para crear. Ahorita es justamente cuando tenemos que estar muy conscientes de todo esto. Y vamos realmente a seguir creando esos momentos maravillosos con Pitcher, compartiéndolo. Y por supuesto, como siempre digo, y es bien importante, hay que disfrutar de todo por sí solo primero. Primero vamos a entender la nota de Pitcher, vamos a saber realmente si nos amamos, si vamos a querer dar una eventualidad específica con frutos rojos o con cítricos, o pues con los dos, como va a ser el día de hoy, es el caso, ¿no? No frutos rojos, no vamos con cítricos, pero simplemente tiene un buen entendimiento de los sabores que existen dentro de su fusión, dentro de esa fórmula tan maravillosa, y viendo hacia dónde lo queremos llevar. Realmente aquí queremos crear una fusión muy bonita dentro de este mundo de cítricos, pero para complementar la parte de frutos rojos. No quisimos ser tan lineales en ese sentido. O sea,
Esto créanme que se puede hacer muy bien. Bueno, el pizza de cítricos, por supuesto, porque es una extensión muy lógica de su naturaleza. Pero realmente queremos llevarlo a otro lugar. Y cuando ustedes tengan la posibilidad, espero que sea el caso ahorita, de abrir el pizza de frutos rojos, van a percibir los aromas que le van a marcar la pauta y se van a dar cuenta de por qué hicimos experimentarlo con cítricos, porque realmente es maravilloso lo que se puede lograr. Entonces yo voy a poner esta botellita por acá y vamos a tener nuestro primer drink por este lado para hacer espacio y hacer cancha para nuestro segundo expreso del día de hoy. Que no hace shaken, que se stir. Vamos a tener esa parte, ¿no? Shaken and stir. El día de hoy vamos a tener entonces nuestra segunda presentación maravillosa, que va a ser, obviamente, ahora sí, con pitchers cítricos. Y pitchers cítricos en este caso va a ser la estrella que va a ayudar a que elevemos uno de los grandes clásicos de barra a otro nivel. ¿Qué va a ser? Nada más y nada menos que un Old Fashioned. Los Old Fashioned son bebidas que son muy, muy integrales dentro de la definición del IBA. Y justamente el International Bartenders Association condecoró al Old Fashioned como uno de sus grandes tragos clásicos. Son muy universales. ¿Por qué? Porque tiene un sabor muy palatable que es muy, muy, muy versátil. Se usa tanto como aperitivos como para digestivos. Se usan en diferentes corners del mundo porque son referentes. Cada quien tiene un estilo muy diferente para poder expresarlo correctamente. Y está bien, eso es lo más importante, ¿no? Inclusive cuando tenemos los tragos más adecuados o los más tradicionales, siempre existe alguna tangente interesante que nos permita agregar nuestro sello personal. Y hoy no hace ninguna excepción. Justamente, gracias a la decoración de pizza, se van a dar cuenta que hoy va a ser algo muy diferente. ¿Por qué? Porque lo que queremos realmente crear nosotros con un Old Fashioned es tener la personalidad correcta de un whisky, en particular de un bourbon, a lo que realmente tenga una barrica maravillosa que nos vaya a evocar esa cuestión tan bonita y tan noble de cítricos, por supuesto, de vainilla, un poco de nuez y, por supuesto, algo amargo. Y ese amargo es algo bien importante. Yo me les platico cuál es lo interesante detrás de esto, ¿no? Primero que nada, les presento nuestro vaso fabuloso el día de hoy. Y este justamente es nuestro Riddle, Neat Class, que va a ser el vessel fabuloso y el hogar para nuestra creación específica. Lo que vamos a estar haciendo hoy va a ser explorar un whisky maravilloso, y obviamente de whisky hay muchos whisky maravillosos, cada quien tiene un gusto diferente. La propuesta de hoy va a ser un whisky muy particular, que es este. ¡Tarán! Este Wyoming Whisky. Este whisky lo hacen en lotes muy pequeños, en un corito muy pequeño, que se llama Kirby Wyoming, y que tiene la fabulosa población de 92 habitantes. ¿Okay? Imagínense, es un pueblo muy pequeño, pero que tiene una agua muy pura, unos granos muy puros justamente, y evocan a una cuestión donde después de 7 destilaciones obtenemos este whisky fabuloso que tiene esas notas tan bonitas, con barrica, con todo lo que les comentaba, y que va a ser justamente un excelente, excelente complemento y aliado de nuestro pitcher cítrico de hoy, para que podamos tener una expresión que sea vibrante, que sea un poco más fresca, que sea lo que realmente vaya a despertar mucho el paladar. Y vamos a crear un Old Fashioned en el sentido tradicional, pero cuando le vayamos nosotros a agregar esa última nota maravillosa a la dimensión que usualmente haríamos con un agua mineral, ¿no? Porque es parte importante de esto, pero transformándola a un agua mineral brava, como lo es pitcher cítrico, va a transformarse por completo la experiencia. Y lo bonito es que tenemos justamente muchas oportunidades para poder experimentar con él. Y ahorita lo voy a platicar cómo lo vamos a hacer. Así es que, ante todo, lo más importante es tener nuestro vaso, of course. Vamos a tener un vaso Old Fashioned. Realmente el nombre lo dice todo y por eso nació eso. En sí el trago es un Old Fashioned, el vaso es un Old Fashioned y justamente las medidas son adecuadas para ello. Queremos tener un vaso que sea de una carga mediana más o menos. Queremos un vaso que sea suficientemente ancho para que respiren los diferentes aromas de los componentes que vamos a integrar, por supuesto. Y también queremos tener nosotros una adecuación muy correcta a los ingredientes, que no vayan a ser demasiado altos y demasiado bajos. Es un trago relativamente corto, porque es un trago que tiene que ser un poco más alcoholoso, por decirlo así, pero es un trago que a fin de cuentas vamos a poder lograr expresar aromas diferentes. Y más que nada, gracias a los pitchers cítricos, vamos a darle mucha burbuja, una vida adicional, una nota de robusto que realmente va a ser que brille por mucho esa cuestión maravillosa de todo el mundo justamente frutal que lleva cada una de las plantas. Vamos entonces a comenzar. Muy sencillo, muy, muy sencillo. Vamos entonces a tener lo importante, como les contábamos, un vasito rojero, un vasito Old Fashioned. Aquí sí lo voy a hacer mucho hincapié al tamaño del vaso. Traten de conseguir un vaso que se adecue mucho a esto. Vamos entonces también a integrar a lo que es esencial y que es el primer paso, que es tener, ¡tarán!, nada más y nada menos que jugo de azúcar.
Los jugos de azúcar son importantísimos. ¿Por qué? Porque son los que van a ayudar a azúcar a concentrar. Los amargos, que son realmente la esencia especial detrás de cada uno de los old fashions. Así es que los jugos de azúcar no siempre se consiguen. Ojo, no se me asusten. Va a ser también una buena alternativa el tener simplemente una medida de una cuchara sopera. Vamos a poder agregar unas cucharas para tener azúcar, puede ser mascabada como es este caso, o azúcar tradicional. Mientras no sea demasiado finita, es un azúcar que pueda funcionar muy bien y que pueda absorber correctamente los amargos. ¿Qué son los amargos? Los amargos, justamente, ¡tarán!, como estos tradicionales de angostura, no son nada más que súper concentrados, justamente de una raíz, de varias raíces, y extractos herbales naturales que se van a convertir en un elixir realmente muy aromático, que va a causar que se despierten mucho los aromas del whisky y en torno se va a crear todo ese imperfecto para que brille mucho más los pitchers y tipos. Vamos a combinar todo eso, ¿okay? Pero vamos a tener en vista esos sabores importantísimos que nos van a evocar mucho la cuestión y va a ser muy similar para lo que tenemos acá de los cítricos, porque vamos a ver mucho de la naranja. Entonces aquí les vamos a agregar dos propuestas. Uno, vamos a ir por el lado de la decoración fabulosa, como lo hicimos acá con el limón cristalizado. Aquí lo que tenemos es cáscara de naranja cristalizada también con ese recubrimiento de azúcar, pero muy bien sellada, que nos va a dar realmente una potencia de sabor y aromas y de aceite, que le va a dar realmente un gusto fantástico para el lugar. Y vamos a adicionar una última cosa que va a ser fascinante, que no mucha gente piensa que pues es algo que usamos mucho, pero la realidad es que toda la cuestión de la mixología realmente tiene cuenta es alquimia, es una química bien balanceada, bien natural. En este caso justamente tenemos aquí unas gotas de grado repostero de naranja. Vamos a integrar esto para que creemos un poco de textura, un poco de sedosidad. Cuando hablamos acerca de los aceites esenciales, básicamente es lo que es. Vamos nosotros a tener realmente una integración de un sabor que le va a dar mucha mucosidad a lo que tenemos y el momento de poder tomarlo en el paladar, quizás es mucho más suave, ¿okay? Bien importante eso. Entonces, para toda mi gente que ama sus gotas esenciales, naturales, como quieran llamar, es el momento correcto para sacarlas ahorita a jugar, que experimentemos con esa parte que le va a dar justamente un toque muy agradable a nuestra bebida y va a transformarla para que sea pues una experiencia mucho más sedosa, mucho más agradable. Vamos entonces a crear. ¿Listos en casa? Bien. Vamos primero que nada a agregar, por el apoyo de unas pinchitas como estas, un solo cubito de azúcar, ¿okay? Recordamos, si en casa no tenemos un cubo de azúcar como este, vamos nosotros a adicionar una cucharadita muy sencilla, el azúcar que más les guste, puede funcionar blanca, como se comentaba, de merara, escabada, como ustedes gustan, al centro del vaso. Sobre nuestro cubo de azúcar, bien importante que ahora se vayamos a tratar de ser muy puntuales para que causemos que los amargos que tengamos en casa, e inclusive una buena alternativa es el fernet blanca, es muy fácil de conseguir también. Y vamos a aprovechar para poder simplemente integrar. Y ahora sí vamos a jugar realmente aquí al vino para que tratemos de pegar correctamente a nuestro punto. Simplemente vamos a adicionar suficiente cantidad de golpes, en este caso con 7, para poder pegarle correctamente a nuestro punto y que se sature por completo. Necesitamos tener un jugo de azúcar que esté completamente saturado de los amargos para que realmente brille y que se potencialice por mucho toda esa cuestión del importante que está, es parte de esto, ¿no? Vamos simplemente ahora a darle un par de vueltecitas para que se empiece a quebrar un poquito el azúcar. Evidentemente el azúcar ya está bien saturada. Y aparte lo que es bien importante, ojo, cuando estemos saturando realmente aquí, a darle vueltecitas, vayamos a que se rompa y también eso va a causar que se crea una base del azúcar sobre la cual vamos a construir. Y le va a dar realmente mucha más dulzor a nuestro vaso, va a ser muy importante eso. Entonces, aquí creo que se puede ver un poquito mejor. Tenemos una base donde ya logramos tener nuestro cubito que se está rompiendo, pero ya recubrimos casi toda la base de nuestro vaso, justamente con azúcar, que ya tiene ese amargo. Entonces, aquí tenemos una base perfecta sobre la cual vamos a construir nuestro Old Fashioned Feature. Artículo primero, como siempre, vamos a adicionar nuestro destilado. En este caso, como les comentamos la vez pasada, recuerden las medidas, aquí tenemos una de 50 mililitros, prácticamente un caballito, 11.5. Vamos a agregarlo sobre nuestra azúcar. Primero que nada, teniendo entonces aquí en vista que nuestro Wyoming Whiskey va a ser este gran base que vamos a poder adicionar sobre el azúcar para poder tener una muy buena integración justamente del azúcar con los bitters, ahora sí, con nuestro whisky favorito en casa.
se puede hacer con qué tipo de whisky te guste. Se puede hacer precisamente con algún blend, algún single malts, lo que los haga felices, pero en este caso tener un bourbon es muy importante porque tenemos una gran ventaja de la barrica que le va a dar definitivamente un poco más de dulzor y va a jugar muy bien justamente con nuestro azúcar. Entonces vamos a jugar ya ahí teniendo una gran ventaja. Ahora, como siempre, me encanta dar un par de revoluciones para que vaya con un poco más de esencia, que se vaya justamente integrando poco a poco. Queremos más uniformidad. El color está increíble, ¿no? Y eso es lo que más nos encanta de un buen old fashioned, que tenemos un color realmente muy, muy maravilloso y que hace que realmente brille esa parte de whisky, que es importantísima para que tengamos un cóctel bien balanceado. A continuación, vamos a hacer lo siguiente. Vamos nosotros a integrar justamente nuestra primera adición de esos aceites esenciales, o en este caso, saborizantes de naranja, muy muy ligeros. Simplemente cualquier cuestión que sea repostera, que sea food grade, muy responsable, muy importante que verifiquemos que sí sea para consumo humano. No es nada más agregar una parte artificial de aromas, ¿no? Al contrario, es algo natural. Vamos simplemente a adicionar unas 3 gotitas en la superficie para que se vaya integrando y que potencialice por mucho más ese aroma. Y recuerden que el aroma es importante para cualquier bebida porque es más de la percepción en cuanto a un sabor que la lengua en sí. Recuerden que el aroma, justamente esos sabores se conectan en base al cerebro. Entonces, entre más percibamos justamente una cuestión de percepción de naranja, se va a despertar por mucho más justamente y vamos a disfrutar aún más y potencializar por mucho el sabor de una bebida gracias a que mandamos señales desde nuestra creación. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Ahorita ya tenemos justamente esos aceites que están flotando en la superficie, que se ven increíbles los aceites, sobre el whisky justamente, sobre ya nuestro cubito de azúcar mascabada y nuestros amargos. Ahora vamos a integrar la parte importantísima, por supuesto, de Pitcher's Citrus. Vamos a integrarle esa burbuja. Es bien importante tener una burbuja muy fina, bien pensada y con mucha intención en un old fashioned. ¿Por qué? Porque va a llevar a dos cosas. Uno, a que se despierte por mucho más las papilas degustativas con la efervescencia. Y dos, vamos a despertar también las notas del whisky. Vamos a permitir que se nos higiene. Es bien importante hacer eso. Entonces, este ejercicio es muy sencillo. Realmente lo que vamos a querer lograr aquí, y si quiero usar una medida, vamos a usar la intermedia. Es decir, un poco menos de la mitad, digamos, de lo que teníamos previsto del whisky, para que agreguemos nada más ese toque de pincel en la superficie y que va a ser lo que integramos arriba, justamente para que nuestro whisky se despliegue. Queremos realmente tener un aroma que sea maravilloso, que se potencialice. ¡Uf! ¡Wow! Y ahí tenemos justamente tanto la naranja como, por supuesto, los cítricos de pizza que están presentes en la superficie y se van a integrar poco a poco. Ahora, por supuesto, ahorita ya integramos toda la cuestión de los líquidos, muy respetuosamente con todo ese whisky, pero vamos a agregarle un poquito de hielo porque, evidentemente, el calor no perdona. Vamos simplemente a adicionarle en la superficie un cubito bastante, bastante agradable. Queremos recordar sobre todo que todo fashion se vea muy sofisticada y muy, muy suave. Entonces queremos algo que se luzca muy bien, ¿no? Digo, de gustos a gustos, pero en realidad un cubo de hielo es suficiente para que se diluya correctamente su bebida. Y vamos a adicionarle finalmente una última cuestión muy hermosa, que va a ser, como les comentaba, la cáscara de naranja cristalizada, simplemente para que se vaya a ver muy, muy hermosa la superficie y que refuerce la parte visual y la presencia justamente de este mousse cítrico en nuestra creación. También pueden rayar una cáscara de naranja maravillosa en la superficie, si les gusta, pero realmente el contraste que tenemos ahí con algo cristalizado le va a dar un poco de dulzor y definitivamente mucho color. Maravilloso y sencillo. Y pues así es. ¿Cómo le vamos a integrar nuestros Pitcher's Cítricos? Con un gran clásico como lo es un old fashioned. Muy fácil y de nueva cuenta, muchas vertientes. Escojan su whisky favorito. Eligen justamente los complementos que gusten, que sean interesantes. El azúcar también juega una parte muy importante. De hecho, tener azúcar mascabada aquí, o demerara, si nos va a dar un poquito más de dulzor más rápido, ¿no?, que un azúcar tradicional, porque justamente es como si tenemos una melaza. O sea, tenemos una parte mucho más potencializada que nos pega más rápido en el paladar contra algo que es un poquito más blanco. Pero efectivamente es maravilloso que podemos integrar, que podemos jugar con esto, experimentar en casa. Se van a hacer realmente muchas diferentes versiones de esto, pero siempre recordando que lo más interesante aquí es cómo transformamos una bebida gracias a Pitcher, que nos ayuda a potencializar los sabores. Se puede tomar sola, por supuesto, pero cuando empezamos a jugar con ella en términos mixológicos, es bien interesante donde podemos elevar todos sus aromas y sus propiedades.
vamos a jugar mucho y sobre todo pensando en la burbuja. Es bien importante recalcar esa parte de la carbonatación, porque recuerden, una burbuja demasiado agresiva o demasiado fuerte, cuando tenemos un agua mineral que sea muy potente, sí tiende a desalentar un poco la papila degustativa y la lengua se confunde. Empieza a mandar demasiadas señales para todos lados y estamos comiendo lo va peor. Entonces queremos algo que realmente sea muy noble, que sea suave, que funcione y que nos ayude realmente a integrar correctamente los sabores para que no tengamos entonces un mundo de diferentes burbujas que estén estirando la lengua en diferentes direcciones y que desafortunadamente causen que no entendamos todos los sabores que tenemos presentes en un vaso. Hay que buscar burbuja, por supuesto. La efervescencia es la clave para la felicidad. Se ha comprobado científicamente. Pero lo que queremos es tener realmente una integración adecuada donde tengamos una burbuja que se perciba, que nos despierta la lengua, pero que también permita que los demás sabores tengan armonía, que estén balanceados, que brillen, que sepan. Y eso es lo que estamos logrando hoy, porque Pizza tiene eso, tiene una burbuja bien balanceada, muy agradable, y un sabor definitivamente que pues, es bastante, bastante agradable. A cambiar, ¿no? Muy bonito. Pero bonito entonces es esa cuestión, ¿no? Y se va a marcar todo muchísimo. Vamos a crear en casa, vamos a seguir compartiendo. Definitivamente estos tiempos son para que sigamos experimentando, que sigamos disfrutando, y la verdad es que gracias a todas las redes podemos inspirarnos creando más sabores, experimentando y buscando recetas. Aquí lo importante es no dejar nunca de aprovechar para aprender. Hay que buscar más recursos de sabores, de diferentes cuestiones que vayan a complementar correctamente la cocina. La realidad es que por eso también fue una oportunidad increíble el poder estar aquí el día de hoy. Hattori Hanzo Main Entrance, que acaba de abrir, acaba de inaugurar, entonces vengan a conocerlo para que prueben esos platillos maravillosos y obviamente vengan a pedir su feature para que la disfruten, para que la prueben y se den cuenta de qué bien se complementa el sabor justamente de nuestra agua mineral brava favorita con la cocina oriental. Es un lugar fabuloso para hacerlo y por supuesto hay una masiva de cócteles. Entonces los invito a que sigan las redes tanto de su amigo el mixólogo. Por favor, si están creando en casa, ayúdenos, taguen a Drink Feature, taguen a mí y vamos a compartir sus creaciones para que todo el mundo la vea y que se presuma todo su talento en casa. Y por supuesto, que sigan inspirándose con más y más recetas que van a estar viendo en esos canales. Entonces, la realidad es que por el día de hoy vamos a inspirarlos con estas dos ideas. Los dejo con tarea creativa, por favor, no dejen de crear. Síganos en redes, el mixólogo y por supuesto Drink Feature, agradecidísimo por la oportunidad. Y definitivamente vamos a disfrutar más y más y más. Pues ahí viene más pronto, entonces no nos despedimos. Pero por lo pronto, soy Chaco Villarán, muy agradecido por su tiempo y pues esperando que sigamos quedando en casa y disfrutando. Gracias a Pecho.